¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una aventura más, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Miren estos bonitos panoramas que tenemos alrededor, compañeros. Es algo impresionante, amigos. La naturaleza, lo bonito que es la naturaleza. Hace poco tiempo vinimos, estaba muy seco. Y ahora miren lo verde que está todo este lugar. Se ve bellísimo, amigos. Pues así está, compañeros. Vamos a darle hoy este gran día a esta haciendita. Tiene mucha historia, así es que síganme. Continuamos, compañeros. Pues miren, amigos, aquí tenemos un gran colega que nos viene aquí a tomar ahora las grabaciones. Nuestro compañero Chuy Rojas, que tiene su canal de YouTube. ¿Qué tal, amigos? Me presento, soy Chuy Rojas. Tengo un canal de videojuegos por si quieren ir. Mi canal se llama Chuy de Pro. Ahí mi compañero se les va a dejar la link en la descripción. Y pues sigamos, amigos. Eso es todo, mi Chuy. Pues vamos a irnos aquí a la aventura, amigos, ya que se ve muy prometedor este lugar. Y pues miren, allá viene, a lo que se ve, viene la lluvia por allá, por aquel lado. Pero yo me imagino que sí nos va a dejar dar chance de andar aquí un buen rato, amigos. Así es que pues ahorita vamos a esperar a que venga el dueño, ya que pues él ahorita apenas acaba de llegar a su casa del trabajo. Y pues ahorita nomás le marqué y le dije que iba a venir para acá a su hacienda. Ya me dijo, puedes entrar sin ningún problema. Entonces lo esperamos porque tenemos un regalo que salió la última vez que venimos aquí. ¿Sale, compañeros? Pues ahí estamos, compañeros, vamos a comenzarle. Aquí estamos, miren, compañeros, aquí nos acaba de contar una historia el dueño de aquí, amigos. Esta historia, compañeros, cuenta que aquí las personas, los trabajadores, hacían sus reuniones, sus eventos. Por acá se pueden ver, esta parte era como un troje, amigos. Este era como un troje donde almacenaban todas las cosas. Ahí hay una casa de unos trabajadores, compañeros. Y para allá para arriba hay más casas, compañeros. Así es que vamos a ir ahorita viendo poco a poco a ver qué podemos encontrar en cada lugar, amigos. Así es que síganme y vamos a empezar, amigos. ¿Sale? Comenzamos. Ya saben, si no se han suscrito, compañeros, los invito a que se suscriban y que me regalen su buen like. Déjame tu comentario si te gustó este video. ¿Sale? Sigamos, compañeros. Bueno, amigos, miren, tuvimos este tono. No lo quise grabar porque había un pozo aquí. Tal vez las personas que habían venido anteriormente, pues yo pienso que dejaron esta pieza. Miren, amigos, vengan para acá, acérquense un poquito. Aquí está saliendo una moneda y al parecer, amigos, es una Josefita. Una Josefita, compañeros, ahí tienen, miren. Una Josefita, primer tono, 1965. Aquí se alcanza a ver la fecha, compañeros. Así es que pues comenzamos bien, amigos, porque no la grabé desde un principio. Le dije a mi compañero, hasta él dijo, chin, una moneda, mira. Entonces yo pensé que era una basura. Así es que pues vamos a seguirle, compañeros, a ver qué más podemos sacar. ¿Sale? Sigamos. Miren, aquí tenemos otro tono, chequen esto. Es una numeración 15, amigos. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí, amigos, ya que pues no está muy bueno el tono. Pero pues sí, es agradable, ¿no? Es un tono fijo, así es que vamos a ver qué puede salir de aquí, amigos. A ver, vamos a checarle primero, a ver. A lo que se ve salió. A ver, acérquense, compañeros, para que vean a ver qué es lo que sale de aquí. ¿Sale? Vamos a sacar el pin pointer. Lo prendemos. Y buscamos la pieza. Miren, aquí está. Y al parecer es una ojiva. Así es que pues ahí tienen, compañeros. Vamos a seguirle, a ver qué más sale. Bueno, amigos, aquí tenemos otro tono. Tono 17. Esto podría ser, compañeros, un aluminio o alguna piececita de cobre, ya que pues moneda no creo que sea, pero puede ser una piececita de cobre o algo pequeñito. Vamos a ver, amigos, también podría ser una ojiva o una bala de mosquete. Aún sigue el tono ahí, amigos. Más que hay mucho huizache. Y con las huizacheras, compañeros, pues la neta, qué tan bonito, miren. Uno me estaba picando en el trasero.
pista todavía. Vamos a ver si sale la pista ya, porque está carajo. A ver. A ver. Ah, miren, ya salió, amigos. Mira, acérquense. Este es un casquillo, amigos. Un casquillo, pues ya está un poco desbaratado por lo mismo de la tierra. Ah, pero miren, como que tenía pólvora. Todavía conservaba su pólvora, como que la quebramos apenas. Ahí tienen, amigos. Vamos a seguirle, a ver qué más sale. Pues aquí tenemos otro tono. Está a un lado del hoyo. Miren, es un tono muy bueno también. Está muy raro, amigos. Miren, aquí así más o menos está. A ver, vamos a ver qué sale de aquí. Porque está un poco raro, amigos. La verdad, es lo que le dije a mi compañero. Le digo, mira, aquí hay otro tono. Entonces, pues ahí está mi compañero, de testigo. Es un tono 23, amigos. Tono 23. Esto pudiera ser, se asemeja más a una moneda, ¿eh? A una moneda o una corcholata. Vamos a ver, esperemos que sea una moneda, amigos. Y que no sea una corcholata. Pero pues todo puede pasar. Sí, es esta la detección. Acérquense, compañeros. Acérquense. Acérquense. Vamos a ver qué sale por aquí. ¿Sale? A ver. Vamos a ver. Aquí está la pieza, miren. Miren, es otra ojiva, amigos. Pues ahí tienen una ojiva muy grande, una bala. Ahí está, amigos. Sigamos. ¿Saben qué, amigos? Esta bala, bueno, hay que tapar el hoyo primero. Esta bala era de este cartuchito. Ya ven que les comenté que tenía esta pólvora, ¿no? Entonces, esta es la que estaba aquí tapándole todavía. Estaba adentro. Pero yo me imagino que cuando le di el wingazo para sacar lo que estaba enterrado, pues esto botó. Así es que pues me imagino que es de esta pieza, ¿sale? Porque todavía contaba con su pulverita. Pues vamos a seguirle, amigos. Miren, amigos, aquí estamos. Aquí afuera de una casita. Esta casita, lo que se ve, amigos, fue de trabajadores. Ya que está muy pequeñita, yo pienso que a veces, según eso cuentan, que vivían muchas personas en varios cuartitos. Entonces yo pienso que aquí vivían por lo menos unas 5 o 6 personas, unos 5 o 6 trabajadores, amigos. No sé muy bien, pero pues ya ven que pues poco a poco uno se va enterando de las historias que nos van contando, amigos. Así es que pues yo me imagino, pues no estoy muy exactamente, no digo que vivieron aquí tantas personas, pero yo pienso que sí vivieron unos cuantos trabajadores aquí en esta casita. Vengan, compañeros, para que vean un poco. Voy a poner aquí mi detector de metales para ir a mostrarles un poco de esta casita, amigos. Miren, vengan para acá. Vengan, compañeros. Miren, aquí se alcanzan a ver estas bonitas barras. Muy bonitas, por cierto. Que dividían como dos cuartos. Aquí más o menos se ve como que era un cuarto para acá. Y de aquí para allá era otro cuarto, amigos. Así es que pues, está muy bonito. Está muy bonito, muy bonito lugar. Muy buenos objetos ahorita llevamos al momento. Así que pues vamos a seguirle, compañeros, a ver qué podemos sacar. Ahorita les voy a mostrar, compañeros, dónde era una parte donde dicen que castigaban a las personas si no creían en la Virgen. ¿Sale? Vamos para allá. Continuamos, compañeros, perdón. Bueno, amigos, miren, hemos llegado aquí al lugar donde dicen que el cuartito este lo usaban las personas, bueno, los dueños lo usaban más que nada como para meter imágenes aquí. La última vez que venimos, amigos, fue el año pasado y encontramos muchas medallas por aquí, amigos. Dicen y cuentan, amigos, cuentan, no estoy muy bien acá, pero cuentan que aquí traían a las personas, por decir, si una persona no creía en la Virgen de Guadalupe, rápidamente lo traían para acá, y como estaba rodeado de puras vírgenes de Guadalupe, todo eso, amigos, entonces, según dicen que aquí los azotaban para que creyeran mucho en la Virgen de Guadalupe. La verdad, no sé el por qué lo hacían, no sé por qué no creían, pero pues así es la historia, amigos. Así es que vamos a seguirle, compañeros. Sigamos. Bueno, amigos, miren, aquí tenemos un tono. Es un excelente tono, amigos. Vamos a ver qué sale de aquí. Podría ser un aluminio o una moneda, amigos. Esperemos que sea moneda y no el aluminio. Vamos a ver qué sale, amigos. Vamos a ver. Bueno, ahí tenemos un... Bonito, vengan, acérquense un poquito, amigos.
Vamos a ver. Miren esto, amigos. Miren esto. Es un cascabel, amigos. Miren qué preciosidad de pieza acabamos de encontrar. Un bonito cascabel, amigos. Ahí tienen, miren, qué hermosa figura. Un cascabelito. Así es que pues, qué chulada, amigos, qué chulada, qué chulada. De ahí salió de ese pocito. De aquí estaba, amigos. Así es que pues vamos a seguirle dando, vamos a seguirle dando. A ver qué puede salir, sigamos. Miren, amigos, aquí tenemos un tono muy bajo, por cierto. Pero esos tonos bajos también a veces pueden ser buenos. Es una marcación de 9, amigos. Este posiblemente sea un casquillito o una pieza de cobre. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale, compañeros. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Hay que pasar otra vez el detector. Aquí al parecer, amigos, ya salió la pieza. Así es que vamos a checarla con el pin pointer. A ver. Ah, creo que es esto. Ah, es una parte de una ojiva. Por eso lo marcaba muy bajo. Ahí tienen, compañeros. Vamos a seguirle. Bueno, amigos, miren, aquí acaba de salir, a lo que se ve, salió una piececita, amigos, y creo que era una monedita. ¿Dónde está? Ahorita la vimos, mi compañero y yo. Aquí está, miren. Es una monedita, amigos. ¿Qué pudiera ser? ¡Ay, no me chingues, Chuy! ¡Miren esto, amigos! ¡Miren esto! ¡Qué preciosidad de moneda acaba de salir, Chuy! Mira, es una moneda falsa de época, Chuy. Esta moneda es una moneda, es un de este, un real. Es un real, amigos. ¡Miren esto! ¡Miren esto, amigos! ¡Un real! Es una moneda falsa de época. ¿Y ves, Chuy? Ahí está, compañera Chuy, miren. Ahí está, compañera Chuy, admirando la moneda. No manches, Chuy. Está preciosa. Está muy bonita, pero lástima que no es de plata. Es una moneda falsa de época, Chuy, estas. Y esta moneda, amigos, no se alcanza a ver la fecha por lo mismo de que, pues la verdad, pues no se alcanza a ver nada. Pero ahí tienen, es una moneda falsa de época. Ay, qué chulada. Pues vamos a seguirle, amigos. Vamos a seguirle ya que nos fue súper bien en ese hoyito, miren. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Pues ahí está. Sigamos, compañeros.
Bueno, amigos, aquí tenemos un tono. Está un poco falso, pero vamos a sacarlo. A ver qué es. Está haciendo calor, amigos. ¿Saben qué, amigos? Esto es un tono falso. No va a haber nada ahí. A veces dados tonos muy falsos. Entonces, vamos a seguirle. A ver qué sacamos en el próximo tono. Bueno, amigos, aquí tenemos un tono. Tono 19, compañeros. Esto podría ser una ojiva o una moneda. Una de esas dos. O bueno, también un aluminio podría ser. Vamos a ver qué sale. Sí, anda la osa. No se ve nada, amigos. Aún sigue ahí, pero ya está muy bajo. Esta podría ser una ojiva más que nada. Vamos a ver. Para mí es que va a ser una ojiva, miren, que es una ojiva. Como tiene una ojivita, pues vamos a seguirles dando. Sigamos. Miren, amigos, aquí tenemos un tono. Tono 21. Vamos a ver. ¿Qué se le da aquí? Ay, joder, son más. Ya andamos cansados, compañeros. Ya que nos hemos caminado todo alrededor. Por acá veníamos y ya subimos por aquí. Aquí este es un tono que tenemos. Vamos a ver si ya salió. A ver, vamos a checarlo con el aparato. Esperemos, es algo bueno. Al parecer va a ser una ojiva, amigos. Están saliendo muchas ojivas. Una moneda. Sí, es moneda, amigos, pero no tiene el centro. Es una moneda, amigos, pero no tiene el centro. Tiene como letritas o algo así. Pues vamos a seguirle, amigos, a ver qué más puede salir por aquí. Sigamos. Miren, amigos, qué chulada de paisaje tenemos aquí a nuestro alrededor. Es una chulada, la verdad. Miren, acá a nuestra izquierda se alcanza a ver la ex hacienda de Guadalupe, amigos. Es una bonita hacienda, compañeros. Y miren para acá, para arriba. Allá tenemos aquellos bonitos peñascos. Vamos a acercar la cámara para que alcancen a verlo todo completo, miren. Qué bonitos se ven esos peñascos. Está nublando, miren. Vamos a seguirle, compañeros. Bueno, amigos, aquí tenemos un tono. Ahí está el tono, amigos. Vamos a ver
¿Qué sale de aquí? Vamos a ver. Se ve muy bueno el tono, amigos. Vamos a ver qué sale. A ver. Está muy bueno. Muy bueno el tono, amigos. Vamos a ver. ¿Qué podría salir de aquí? O sea, lo que sea, ya salió, amigos. Parece que es esto. Ah, no. Es esto, amigos. Es una piececita, pero no sé de qué sea. Está rara. Sigamos, compañeros. Bueno, amigos, miren. Aquí va a salir una piececita. No sé qué sea, amigos. Es esto, miren. No sé qué sea de verdad. O de qué haya sido, quién sabe. Pero tienen una piececita. No, ni en cuenta. Si sabes algo de qué era esta pieza, pues ahí me lo dejas en un comentario. Amigos, ya andamos asoleados. Pero aquí seguimos en la detección. Un ratillo. En la pura joda. Sigamos. Bueno, amigos, aquí tenemos un tono. Muy bueno. Esperemos que también sea algo bueno. Vamos a ver. Oye, ¿qué es eso? Una amorosa ojiva. Ahí tienen, compañeros. Chulada. Miren, amigos. Acaba de salir una pieza. Chequen esta. No sé qué sea. Bueno. Ah, es una ojiva impactada, amigos. Es una ojiva impactada. Ahí está, compañeros. No me lo marcaba muy bien, pero pues ahí tienen. Chulada. Vamos a seguirle. Bueno, amigos, aquí tenemos un tono. Chequen esto. Es un tono. ...22 fijo, amigos. Vamos a ver qué puede hacer de aquí. Ahí así, amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si ya salió, amigos. A ver. No sé qué haya salido. A ver. ¿Está prendida esta cosa o no? Agarra muy poquito. Como que ya está fallando la batería. Al parecer ya se va a acabar. Vamos a pasarle otra vez el aparato. A ver si ya salió o sigue ahí. Aún sigue ahí la pieza, amigos. Vamos a ver. Al parecer ya salió. Miren esto. Una monedita. Dos centavos, amigos. Dos centavitos. Monograma del año 1928. Dos centavos monograma. Vamos a seguirle, compañeros. Bueno, mis amigos, pues aquí tenemos otro tono. Chequen esto. Es un tono 20 19, amigos. Aquí así más o menos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué sale de aquí.
Vamos a ver. Esperemos que no sea un dominio. Ah, al parecer ya salió. Ah, al parecer está por aquí, miren. Miren esto. Un centavo monograma, amigos. Un centavo monograma, chequen esto. Qué bonito centavo y muy completo, Qué chulada, amigos. Este centavo es del año 1942, amigos. 1942, un centavo monograma, chequen esto. Qué bonito se ven. Qué bonito se ve ese centavito. Vamos a seguirle dando, amigos. A ver qué más puede ser por aquí, en esta bonita hacienda. Sigamos. Bueno, amigos, miren, aquí tenemos un tono. Está buenísimo, amigos. Está chilla, bonito el aparato. Pero este podría ser una latota. Yo imagino que va a ser una latota. Aquí así, más o menos. Vamos a darle. A ver qué sale. Miren esto, miren esto. Miren lo que acaba de salir, amigos. Miren lo que acaba de salir. ¿Lo vieron? Es una monedita. Y es un centavo porfiriano, compañeros. Un centavo porfiriano. Qué hermoso centavo, miren. Qué hermoso centavito. Este es el año 1873. Centavo porfiriano, amigos. Y al parecer aquí le dimos un golpe, miren, un tallón. Ni modo. Así es esto. Pues vamos a seguirle, compañeros. Qué chuladas de piezas. Sigamos, compañeros, sigamos. Excelente. Bueno, amigos, aquí tenemos una marcación. Chequen eso. Vamos a marcarla aquí. Vamos a poner la camarita. Aquí así, amigos. Es un tono, pues, bajón. No es tan bueno que digamos. Vamos a ver qué sale de aquí. Hay que ver, amigos, hay que ver qué saldrá. A ver, a ver, a ver. Vamos a checarle. Miren esto. Miren esta chulada, amigos. Una medallita. Una medallita, amigos. Una medallita. Está bien negra. Pero miren qué bonita medalla. Qué bonita medallita, amigos. Una medallita, pero no se alcanza a ver ni qué onda de qué es. Trae a Jesús por un lado y lo otro parece ser la virgencita, amigos. Pero chequen esta pieza, qué chulada. En las haciendas es muy muy casi de cincho que salen medallas de estas. Están hermosas, amigos. Están muy bonitas. No se alcanza a ver nada, pero bueno, ahí tienen, compañeros. Vamos a seguirle dando, ya que pues están saliendo. Bien, amigos, aquí tenemos un tono. Es un tono más o menos. Pudiera ser un aluminio o alguna monedita. Vamos a ver qué sale. A ver, vamos a checarle. Al parecer ya salió. Vamos a ver.
Miren, aquí está y esto es un aluminio, amigos. Un aluminio. Pues ahí tienen, sigamos. Bueno, amigos, miren, aquí tenemos otro tono. Este no suena muy bien, tampoco. También podría ser un aluminio o algún casquillito. Aquí así más o menos. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale de aquí, amigos. Ahí está, ahí sigue. Aquí en este terroncito. A ver, vamos a ver. En este puntito de tierra. Miren esto. Miren esto, amigos. Otro centavito monograma. Año 1905. Un centavito monograma 1905. Qué chulada, compañeros, qué chulada. Andamos un poco agotados, pero seguimos divirtiéndonos en la detección, amigos. Vamos a seguirle dando a ver qué más podemos encontrar. Qué chulada, compañeros, sigamos. Bueno, amigos, miren, aquí tenemos un tono. Es un tono muy bueno, amigos. Muy bueno, estamos de bajada y no puedo poner la cámara solita. Vamos a ver qué sale de aquí, amigos. Vamos a ver qué sale de aquí. A ver, veamos a ver si ya salió. Miren esto. Miren esto, amigos, miren esto. Miren esto. ¿Ya lo vieron? Es una moneda de tajo, compañeros. Estas monedas de tajo están muy bonitas, amigos. Partidas por la mitad. Ahí está, miren. Una monedita de tajo. Estas se me hacen muy bonitas, compañeros. Se me hacen muy bonitas. Muy especiales estas moneditas, la verdad. Sinceramente. Pues ahí tienen, compañeros. Vamos a seguirle dando. Que es mole de olla, compañeros. ¿Sale? Sigamos, amigos. Bueno, amigos, aquí tenemos otro tono. Está buenero ese tono, amigos. Está buenero. Bueno, para los que no tienen, está bueno. Vamos a checar. A ver qué sale por aquí. ¿Sale? A ver, pasamos el aparato. Como que me suena un poco medio falso. Vamos a ver si ya salió. A ver, vamos a darle. Es con el aparato. Muy bueno el tono, amigos. Muy bueno. Muy bueno. Podría ser un aluminio. Una moneda. Por aquí hicimos una de estas. Valiendo queso. Ahí está. Es una ojiva impactada. Ahí tienen, compañeros. Vamos a vamos a seguirle, amigos. A ver qué más podemos encontrar. Sigamos. Amigos, miren, aquí tenemos un tono. No muy bueno el tono, que digamos, pero vamos a sacar la pieza que esté ahí. Vamos a sacarle de ahí. ¿Qué será?
quién sabe. Es una marca muy baja, amigos. Una marca muy baja, así es que pudiera ser un aluminio. Al parecer ya salió y puede que esté por aquí. Aquí está, amigos, es una ojiva. Ahí tienen. Vamos a seguirle dando, compañeros, a ver qué más sale. Sigamos. Bueno, amigos, pues este video ha terminado. Nos fue bastante bien, sea como sea. Tuvimos una muy buena aventura. Así es que, pues, compañeros, nos despedimos. Que tengan una excelente tarde, día, noche. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Aquí están los saludos del día de hoy. Un saludo para el compañero chino de Ángeles de la Radiestesia, que ya ajustaron sus 3000 seguidores, compañeros, en el canal de YouTube. Un saludo para Manolo el Guaquero, Detectando Tijuana, Antonia Saldaña, Trinidad Rojas, Bandidos de la Detección, Detectando en el Monte, Carla Detección y más, Laura Jacqueline Gómez, Estela López, Tony Villegas, Brujo Detectors, Pedro Payán, Eduardo García Soto, Maribel Quiñones, Efraín Lomelí, saludos viejo, Historias Reales de Terror, Polo Carrillo, Martín Núñez, Jesús Arriaga, Beatriz Robles Cáceres, Milan Jiménez Arteaga, Anita Gómez, Carlos Rodríguez, Adel Nacer, María Navarro, saludos amiga, Antonio Romero, Barrio Detector, Buscando Tesoros en la Basura, María Esther Vázquez, saludos amiga, Julio Maizón, saludos hasta Perú compañero, Francisco, el compañero, el troquero de Texas, Armando Ayala Méndez, Glenout, saludos compañero, hasta Nueva York, Emma de Anda, Bombay, Irma Monroy, Gloria Lemus Zárate, Descubriendo la Historia, Salf Ref, saludos compañero, María Almaguer, Ashley Rodríguez, Alicia Toledo, Chuy el Pro, saludos bro, Santiago Presas, Soy de Rancho, y para el compañero Mauro Flores de Los Aferrados. Pues estos son los saludos del día de hoy, amigos, espero que les haya gustado. Ya saben, no olviden suscribirse, regalarme su buen like. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.